Sí, estoy en este momento en un taller. Aquí están revisando la camioneta a ver si me pueden arreglar el tremendo daño que le hice al auto. Y están mirando a ver si me lo pueden solucionar por lo menos para regresarme para Barranquilla, porque no estoy en la ciudad. Ya les voy a contar qué fue lo que pasó y cómo llegamos a este punto. Miren cómo quedó toda esta parte de aquí. Necesito resolver por lo menos que me le saquen el golpe para poder devolverme para Barranquilla, porque ahí está medio rozando con la llanta y Dios mío, o sea, es full complejo andar así. Entonces lo que hice fue venir a un taller aquí brevemente para que me le saquen eso que está ahí. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuál es entonces el paso a seguir ahora que tenemos esto dañado y hay que resolverlo? Les cuento rápidamente qué fue lo que ocurrió. Estábamos en el hotel, bastante oscuro, sinceramente, y ustedes saben que por la parte de la playa, que estábamos justo frente a la playa en Cartagena, hay unos peñones gigantescos, muy muy grandes, y sinceramente fue un descuido. Estaba todo oscuro y al momento de estar saliendo había el espacio para salir en bajada, pero había un peñón gigantesco de esos que se usan para rompeolas. Estaba justo justificado a la izquierda. Menos mal que fue lento. No lo vi al bajar, pensé que la camioneta iba a poder cruzar y se lo he metido al peñón que estaba ahí. Miren, ese fue un momento y me dio una ira que esa miércoles estuviera atravesada en la mitad. Menos mal, vuelvo y les repito, que no iba duro, apenas estaba como en bajadita, saliendo tal, de un parqueadero en el que estaba y estaba esa vaina ahí. Y aún así miren el daño que causó. Entonces, en este momento lo que van a hacernos es intentar sacar el golpe, pegar lo que se desprendió de la parte de atrás para que no roce más la llanta y nosotros podamos regresar a la ciudad de Barranquilla y seguir resolviendo el daño de esto. ¿Cuánto va a costar el total de todo el arreglo? O si lo recomendable es cambiar el bumper. Este video acaba de empezar, así que déjenme en los comentarios los que saben de esto, ¿qué sería la mejor alternativa? ¿Resolverlo? ¿Arreglarlo? ¿Volver a pintarlo? ¿O cambiarle la pieza completa? Por ahí estuve cotizando en internet y la puedo conseguir hasta en 650 mil pesos, 600 mil pesos. Por ahí vi también que la puedo comprar en Amazon y me salen $195 trayéndola desde Amazon. En fin, hay varias alternativas. Aún no he decidido qué se va a hacer, pero lo que sea que decida es dinero y igual hay que hacerlo. Ay, bueno, todo esto que a mí me pasa a mí les sirve a ustedes. Para los que tienen auto, por lo menos cuando les ocurra algo similar, tan siquiera sepan qué pueden hacer y cuáles son sus posibilidades. Aquí estamos con Alexandro, que muy amablemente nos está colaborando. Están quitando la llanta, como les dije, para poder sacar el golpe y que él logre que todo esto se destruyó. Miren cómo se puso toda esa vaina. Lo logré pegar así y que no roce al momento de manejar, porque realmente, no cuando voy en línea recta, pero cuando cruzo derecha a izquierda, la verdad sí es desagradable, roza bastante. Miren, ya sacó la vaina. 120 mil pesos me va a cobrar por hacerte el camellito. Díganme ustedes en los comentarios, ¿es caro o es barato? No lo sé, porque tienen que quitar todo el bumper, quitar la llanta y poder hacer esa vuelta. Díganme ustedes. Se va a demorar alrededor de una hora y media para resolver el problema. Hey, otro dato que les voy a mostrar es que miren, si yo quiero, él me lo puede resolver todo acá. O sea, si así lo deseo. Lo que pasa es que no tengo el tiempo. Pero miren, aquí detrás de la puerta, al abrirla encontramos el código de la pintura. Porque siempre uno se pregunta, bueno, ¿y esta pintura cómo podemos conseguirla que sea idéntica? Y miren, aquí está el código. Así que ellos con esto buscan la pintura y hacen todo el trabajo del arreglo completo de la pieza que ya se quitó por acá. Arreglarlo sin pintura, o sea, ya sacándolo, emparapetándolo bien bacano, cuesta 250 mil pesos. El detalle es que se va a demorar toda la tarde y yo no tengo tanto tiempo. Entonces ya esto creo que lo vamos a hacer en la ciudad de Barranquilla. O no sé si cambiamos la pieza completa. Vamos a ver. Pero bueno, mientras que el vale aquí arregla ya otra camioneta, vamos a almorzar porque me estoy muriendo de hambre. Y además esto me tiene de mal genio. Ey, miren cómo con esta pistola de calor ya trajeron hacia adelante el golpe que tenía hundido, que estaba full hundido, pero joa, lástima, miren ahí que se logró reventar. Si no se hubiese reventado hubiese sido aún más sencillo, pero se logró ahí reventar. Sin embargo, aquí Alexandro me dice que eso igual se resuelve y queda como si estuviese nuevo, pero sería toda la tarde y no puedo quedarme acá. Ay, porque tendría que quitar toda esa pieza completa, bajarla, para resolverlo. O sea, Alexandro, que lo entregarías que como a las 6 y media de la tarde, ¿qué? Antesito, como a las 4. Ey, miren cómo fundió el mismo material plástico que está como revuelto como con fibra. Y miren, ahí selló. Se llevó el orificio con limo caliente. Bueno, bien, llegamos a un restaurante a almorzar y ya regresamos a ver cómo sigue el tema. 1 hour later. Ey, miren cómo quedó la camioneta. La verdad, tremenda diferencia teniendo en cuenta el estado en el que los traje.
miren, sacó todo el golpe y bueno, ahí hizo como un remachadito ahí bien bacano, como para que por lo menos se viese un poco mejor. Ya con esto ya definitivamente podemos coger carretera, pero toca hacerle creo que el cambio completo de la pieza, porque me está diciendo que el radiador y la condensadora ahí adentro como que se golpearon mucho, están un poco comprometidos. Entonces creo que sí va a tocar llevarlo directamente al concesionario para que le hagan los arreglos, pero bueno, ya firme. Ahora sí ya nos podemos ir, no joda, quedó decente para como estaba. Bueno gente, por lo menos ya esto quedó resuelto y ya vamos cogiendo carretera para la ciudad de Barranquilla y les voy contando. Creo que esto vamos a tener que llevarlo directamente al concesionario, no sé todavía si esa va a ser la decisión que se va a tomar, pero cualquier cosa que se haga yo les voy contando y al final les cuento cómo va a quedar resuelto esto. Pero por lo menos les cuento que lo emparapetó bien y para lo que estaba antes creo que quedó bueno para viajar. Eso es muy importante. Nos vemos en Barranquilla. 24 horas más tarde. Señores, y llegó el día en que vamos a resolver el tema de la camioneta. Tenemos ya la muñecona. La trajimos a un negocio que está sobre toda la carrera 46 entre 82 y 80. Después de tanto cotizar, de tanto averiguar en varios talleres aquí en la ciudad de Barranquilla, me decidí por este. Y bueno, ya espérense que ya vamos a meterlo al taller. Bueno, mi gente, aquí ya van a empezar a hacerle algunas cosillas. Miren cómo está. Recuerden que ya le habíamos hecho algún parapeto. Bacano, como aquí, miren cómo están pintando camionetas y todo. Está tremendo, era bacana. Nunca había estado como en este espacio donde pintan los autos. Oye, hay muchos más carros. Aquí hay un Jeep. Miren, allá están como lijando o puliendo. No sé exactamente qué están haciendo. Pero bueno, este fue uno de los sitios recomendados por mi amigo Luis Fernando Chamier. Con él empezamos a hacer algunas diligencias para cotizar y a ver dónde lo hacíamos. Y al final decidimos escoger este lugar. Tienen que bajarle todo el bumper para poder empezar a hacer el trabajo. Miren, ya quitaron todos estos tornillos que estaban por aquí. Una llave ahí que está usando por allá, pam, para quitar toda esta vaina. Y ahora se está yendo a la parte de atrás, donde están los botes como tal, para terminar de quitar todo el bumper. Es toda esta pieza, gente. Toda esta pieza por completo. Me gustaría ver cómo está por detrás. Bueno, les cuento que ya bajaron la pieza. Y miren eso, señores. Así se ve la camioneta sin el bumper completo. Y miren acá abajo cómo se destruyó esta vaina. Hombre, todo esto lo van a cambiar. O sea, todo eso lo van a resolver. Y miren que aquí un poquito el chasis, porque esto hace parte del chasis, se fue muy leve, la verdad. Se corrió unos cuantos grados hacia atrás, pero muy, muy leve. Y eso pues ya lo van a resolver también. Y vamos a aprovechar también para que resuelvan este detalle que está por aquí de los botes, esto de acá. Para que resuelvan este detalle que está por aquí y quede todo como nuevo. Le van a hacer una limpieza interna a toda esta vaina. En fin, va a quedar bien genial, ¿verdad? Van a quedar como nuevecito. Porque igual toda esta pieza, cuando la arreglen, tienen que pintarla. Todo esto que ustedes ven aquí lo van a resolver también, lo van a dejar como nuevo. Es posible que le cambien toda la pieza o que lo resuelvan tal cual y se va a pintar desde cero. Miren que de este lado sí está muchísimo mejor. Obviamente sucio porque esta camioneta ya tiene un tiempecito, pero miren aquí no está roto. Esto por acá sí está bien. Y bueno, así debe quedar del otro lado tal cual. Y miren cómo está la base de este lado. Ya ven que la otra se rodó un poquito. Entonces tienen que enderezarla hacia adelante. Ya eso es todo. Y bueno, luego de eso, señores, la pintada, resolver el tema de los plásticos. Según lo que me está diciendo aquí el amigo, eso va a quedar como nuevo. Eso espero. Hey, bien, mi gente. Pasaron exactamente 2 días. A la final no me lo pudieron entregar el día siguiente. Me dijeron que viniera el día de más arriba, al mediodía. Entonces yo me vine para acá. Aquí estoy. Y les cuento que la muchachona aún no está lista, pero el día de hoy ya me la entregan. Quiero mostrarles cómo va el trabajo, porque la verdad estoy sorprendido. Para los que saben de esto, pues seguramente esto no será mayor cosa, pero en mi caso, que es la primera vez que llevo un automóvil a que le hagan un tema de la tonería, que le hagan temas de pintura, que les arreglen algunas cosas, pues me parece sorprendente por el resultado. Pues miren cómo está en este momento. Como les digo, aún no se ha terminado, pero ya lo que fue golpe y todo eso ya quedó listo. Esta parte que ustedes vieron cómo estaba completamente destruida, sin embargo, yo les voy a dejar aquí unas fotos de cómo estaba la primera vez con el primer golpe, que creo que eso aún no se los he mostrado. Si ya se los mostré, pues no se lo vuelvo a mostrar otra vez por aquí. Se los voy a dejar. Así estaba cuando se golpeó. Recientico, estaba destruido. Yo dije, mierda, esta vaina va a ser cambio total de todo el bomb, de toda la parte frontal y en fin. Pero miren el resultado. La verdad estoy bastante sorprendido. Miren que fue allá donde tuvo todo el golpe. Y observen, le dieron todas las líneas. ¿Cómo resolvieron esta vaina? Ahí se ven algunos pequeños detallitos, pero ya son como algo muy sutil, la verdad, no mayor cosa para como estaba.
Yo siento que esta vaina quedó totalmente nueva, como si hubiesen puesto una pieza desde cero. Y miren esta parte de acá que también estaba totalmente golpeada. Miren cómo quedó eso. Muy bien, también resuelto, arreglado. La verdad, estoy bastante sorprendido, pero bastante y gratamente sorprendido. Otro dato curioso al que les quiero hablar, miren que le hace falta la tapa donde colocan la gasolina. Y me dicen que esa tapa la utilizan para cuando están pintando, ir como haciendo una comparativa entre el color original que trae la camioneta y la pintura que se le está colocando. De esa manera no cometen errores y el pintor puede darse cuenta que está quedando exactamente igual a su color original. Pero bueno, vamos a ver qué tal queda al final. Pillen, ya empezaron a pintar. Que vaina tan bacana, también van a pintar acá el retrovisor. Toda y la pintura es exactamente la misma. La verdad, yo tenía una opinión bastante equivocada sobre cómo era todo este procedimiento de la tonería, de pintado de los vehículos y todo eso. Pero bastante, bastante equivocado estaba. Yo estaba convencido que nada más esta clase de procedimientos se podían hacer directamente en los concesionarios y que las pinturas originales no se consiguen en el mercado. Total error, porque eso no es verdad. Ya yo les expliqué a ustedes en este video que el código de la pintura se encuentra en la puerta en el interior. Ahí abajito se encuentra el código. Y bueno, miren, efectivamente es el mismo tono, el mismo color, todo igual. Pillen cómo va agarrando forma la vaina. Obviamente supongo que le van a colocar varias manos de pintura. No sé si será una, si serán dos. Pero al final ya nos daremos cuenta cómo va a quedar la cosa. Terminan y les muestro cuál fue el resultado. Ey, les cuento que ya terminaron. Y ya le están empezando a quitar. Bueno, ya realmente le han quitado prácticamente todos los papeles que le habían puesto junto con las cintas para que no fuesen a pintarse por error otra de las piezas del auto. Que no necesitara pintarla. Miren, todavía está fresco. Pero el mismo brillo y todo. Ya, sigan. Qué buen trabajo, qué buen trabajo. Hay una muy leve diferencia, sin embargo, hay que esperar que coja bien, bien, bien la pintura porque está muy fresco aún. Y bueno, hay que tener en cuenta que esto pues tenía una basecita, fue restaurado y tal, tal. Pero, ¿verdad? Qué chévere. Aquí también pintaron el retrovisor y miren el retrovisor. Quedó perfecto. Quedó tremendo, tremendo, tremendo. Quedó muy bien pintado. Pensé que esto iba a ser algo mucho más lento. Pensé que se iba a demorar muchísimo más el tema de la pinta. Yo dije, no, seguro serán días ahí. Pero que va, esto fue breve, bastante breve. Ahora sí, ya esta vaina quedó totalmente lista. Ya le quitaron prácticamente todos los papeles, la cinta, la vaina. Y no joda, miren, quedó bastante bien. Para ser una restauración, quedó bastante, bastante, bastante bien. Chévere, chévere. Muy contento. Y bueno, la verdad parece que no lo hubiese pasado absolutamente nada a la camioneta. Quedó 1A. Y bien familia, esto ha sido todo hasta el día de hoy. Por fin ya quedó esta vaina resuelta. Oh, la verdad es que hiperventilé cuando ocurrió todo. Debo confesarlo que sinceramente hiperventilé muchísimo. Espero que hayas disfrutado muchísimo este video. Quise grabarlo porque la verdad es que nunca había tenido que arreglar un auto. Entonces sí quería como con documentar toda esta experiencia y además mostrarle a ustedes, para los que tal vez tienen el mismo problema y no saben a dónde recurrir, porque yo no sabía. Fue mi amigo Nando quien muy amablemente me aconsejó algunos lugares donde podíamos ir a cotizar y bueno, terminamos escogiendo este, que fue donde lo arreglé, y todo salió súper ok, súper chévere. No olvides suscribirte al canal y compartir este video con todos, pero con todos tus amigos. Por aquí te dejo mis redes sociales para como siempre me sigas y estés conectado conmigo y con todas mis historias. No siendo más, los quiero mucho, les mando un abrazo y como siempre nos vemos en la próxima. Chao, pecao.